Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo informativo, guía de Pokémon, bueno, una guía de Pokémon, pero más que del videojuego, bueno, es del videojuego, pero es una noticia guía del videojuego. ¿Os acordáis del vídeo de las dos insignias que subí? Pues este es un poco, es idéntico, pero con otras cosas. Como podemos ver aquí arriba pone Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna. Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna consigue los cristales Z de evento. Yo ya me la he leído porque he bajado así la página. Y cuando he llegado a este vídeo y he visto cómo conseguir el Snorlax Z, el cristal Z de Snorlax que te venía en Sol y Luna por la precompra, tenía un código para descargar a Maxlas en vez de del Rugrath, que es en Ultra Sol y Ultra Luna. Pues aquí también se consiguen, pero no te lo dan, se consiguen de otra forma. Es normal porque no pueden añadir una cosa en un juego y quitarla en el siguiente. Siempre hay que añadir más Pokémon, añadir más habilidades, añadir más dificultad, más. Bueno, más dificultad, me digo yo. Más movimientos, tantos de ataque especial, cambios de estado, bajada de, por ejemplo, estaba malicioso y luego metieron llanto falso. Los dos bajan uno baja la defensa y el otro baja la defensa especial. No hay problema con eso, ¿de acuerdo? En fin, vamos con la noticia. Dice, si te faltó algún cristal Z de Pokémon Sol Luna, encuéntralos en las nuevas versiones con esta guía. Este es el póster que dieron con el Pokémon Sol Luna. Bastante grande la imagen. Además, aquí pues, se puede ver la pulsera Z de color amarilla, blanca, aunque es amarilla por el movimiento de Pikachu. En definitiva, eso. Dice. Bueno, y en los nuevos juegos, en Ultra Sol y Ultra Luna es Super Pulsera Z y de color negro, en fin. Dice, son tres párrafos, creo, ¿no? Uno, o sea, uno, dos y tres párrafos, uno, dos y tres. Luego un vídeo que no veremos a cachos por el copyright. Dice, cuando Pokémon Sol y Luna fueron lanzados en 2016, algunos Pokémon especiales fueron distribuidos con un cristal Z exclusivo que les permitía modificar algún movimiento característico en un poderoso movimiento Z. Mew, Pikachu con gorra, Snorlax y creo que Eevee, ¿no? No, Eevee iba por. No, Eevee era un movimiento normal. Bueno, no me acuerdo. Era el equipo Eevee. En Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna. Tienes la posibilidad de conseguir estos objetos únicos sin la necesidad de participar en ningún evento limitado. Eso está muy bien, no hay fecha. No es como el conseguir Tapu Koko de varios colores o el Marshadow que nunca pude conseguir porque no me. La tienda Game. Intenté también descargar a un Silvally varios color, pero el problema lo tenía que tener la tienda. Porque yo llevé mi consola como siempre y me ponía error. No sé si alguien se lo puedo descargar, etcétera. En fin, marchado. En fin. No lo pude descargar, por eso no traje el vídeo y no puse tampoco. En fin, debería haber subido el vídeo de que se terminó el evento, aunque no lo consiguiera. En fin, como siempre he hecho. Da igual. Bueno, en esta guía te explicamos cómo hacerte con ellos. Con los cristales Z exclusivos. En primer lugar, debemos progresar en la historia del juego hasta llegar a la isla de Akala. A la isla de Akala, bueno, está bien. Claro, tenemos que. Porque en la primera isla nos dan. Tenemos que superar la prueba de Caudan. No, de Caudan no. Se pelea contra él. Y se supera la prueba de Liam, ¿verdad? Sí. Prueba de Liam, el de los Rattata. En definitiva, eso. Sí, la Akala, que es tu destino inmediato después de ganar al Kahuna Kaudan en Isla Melemele. Que ahí ya hay tres, ahí ya tenemos tres cristal Z. Normales, o sea,
normales, es decir, caudal nos da, el Kahuna caudal nos da el cristal Z de lucha, el Lien nos da el cristal Z normal y nosotros por nuestra cuenta encontramos el cristal Z de volador, el Aerostal. En mi guía de Pokémon Ultra Luna, los vídeos de la guía que estoy haciendo del juego, está. Un segundo, que me estoy dando cuenta de que la imagen esta no es la que tiene que ser. Tiene que ser esta. Joder, menos mal. Claro, que ayer grabé la del Farfetch. Y claro, ayer grabé la del Farfetch. Por lo menos, ayer, la grabé ayer por la noche cuando lo vi. Este no sé cuándo lo subiré. Espero que subirlo. Es que este no sé si subirlo ahora, o sea, ahora es decir mañana, o esta tarde, o pasado mañana, o subirlo después de que se suba el vídeo de Pokémon Ultra Luna donde consigo el Aerostar Z. No sé, es un poco complicado. En fin, en cuanto llegas a Ciudad Kanpai, que es precisamente la primera. Es precisamente tu primera visita en la isla. Dirígete al hotel Arroyo del Mar, al norte, después de hablar con Lilia. Allí toma el ascensor hasta la tercera planta. En verdad es la segunda planta. Pone P2, planta 2. No sé si hay tercera planta. La verdad es que a lo mejor yo estoy equivocado, pero diría que hay segunda planta. Bueno, ahora lo vamos a ver en el vídeo un poquito, solo para saber si es segunda o tercera. Vale, toma el ascensor hasta la tercera planta y habla con el hombre que se aloja en la primera habitación de la izquierda, es decir, la primera habitación o la última, porque es la primera por, o sea, es la, no, sí, no, no, sí, no, sí, porque la del fondo es donde estaba la chica del Velozón, del Velozón, que te saca empujones, sí, es. Seguro que es la de la. Ah, bueno, no, no, mentira, miento. La de la derecha es donde está el señor que te pide ayuda con los amigos y la chica del Velozón. Y dice a la izquierda, madre mía, por un momento, madre mía, me veo confundido. Creía que esta era la derecha. Uf. Oh, Dios mío. ¿Cómo estoy? Necesito dormir más. Creo que estoy malito. ¿Quién me cuida? ¿Quién viene a mi casa? Yo me tumbo en la cama y me cuidáis. Ah, en fin. Hemos dicho, y habla con el hombre que se aloja en la primera habitación de la izquierda. Si llevas en tu equipo un Mew, claro. ¿Quién no lleva un Mew en el equipo en la primera hora de juego? ¿Quién no lleva un Mew? Claro, porque no te dan un Rowlet, ni un líder, ni un Poplio. No, te dice, mira, elige entre Rayquaza, entre Rayquaza, yo qué sé, un Pokémon Dialga y Mew. Venga, elige entre esos tres iniciales. Claro, hostias, pues no quiero ninguno, no quiero ninguno. Venga, me lleva Mew porque, no sé, porque los otros dos no me gustan y. Claro, todo el mundo tiene un Mew en la primera hora de juego, que no sé si es una hora de juego o es más. No sé el tiempo que se necesita hasta llegar a Akala. Porque yo pues estoy jugando a un ritmo pausado, estoy entrenando a los Pokémon bien. Creo que tengo treinta y tantos vídeos ya. Tengo treinta y tantos vídeos. Un segundete, yo creo que puedo. Pues puedo verlo. Aquí no voy a ver. Tengo 34 vídeos hechos y algunos subidos, ¿vale? Obviamente. Creo que la imagen del ultrasol está un poco mal, ¿no? O sea, habría que retocarla.
Wow. Wow. Bim. Aquí. Bueno, aunque ahora no veis esa letra, tío. No veis esa letra. Es que intento hacerlo lo mejor posible para vosotros. Lo más bonito visualmente. Porque, bueno, en fin, yo creo que así puede quedar bien, ¿no? En fin. Un mío, ¿vale? Un extra, bueno. Creo que hay Max las salvajes, pero necesitas la Pokémontura de Tauros para acceder. Y el último es un Marshadow, claro. Claro, bueno, al evento del game, pues los que hayan podido conseguir su Marshadow, pues puede ser una buena para ellos. Ay, Dios mío. O sea, si llevamos en el equipo un Amiibo, Exnorlax y a Machado, nos entregará los respectivos cristales Z. El mío es tal, Exnorlax tal y Machaudita. No, 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 Machaudita no. Marslax tal. Mew tal, creo que sí. Exnorlax tal y Machaudita tal. ¿Y cómo nos hacemos con estos Pokémon para empezar? Mew y Marshadow deben ser transferidos de Pokémon Sol y Luna. O del Poké. Bueno, Mew se puede ser transferido de. Yo creo que Mew podría ser transferido del Pokébanco. En caso de que tengamos el Pokébanco y Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna ya sean compatibles con dicho programa. Y Marshadow, pues. Bueno. Mientras que Norla puede conseguirse evolucionando a Maxlas mediante Felicidad. Este sale en estado salvaje en la ruta 1 al sur de Pueblo Lili. Necesitarás la Pokémontura de Tauros para llegar hasta los matorrales donde sale. Lo que acabo de decir hace un segundete. Yo solo había leído. Bueno, había visto esto de conseguir Snorlax tal. Y había visto un Mew y cosas así. Y claro, porque dice: si te faltó algo de Pokémon Sol y Luna, encuéntralos en estas nuevas versiones con esta guía. Yo pensaba una guía como la que vimos con las dos insignias, que te enseñaba los Pokémon que salían en cada edición, cuánto conseguías tal número de insignias, etc. Vale, ¿dónde sale? Aún. No os preocupéis que esto termina aquí. Luego ya empieza el vídeo. Dice: el cristal Z de Pikachu se consigue en otra parte. Necesitarás un Pikachu con gorra repartido por evento en Sol y Luna y llevarlo hasta el Valle Pikachu, que será al norte de la ruta 4. Pues no. O sea, hay que transferir el Pikachu al Pokémon Ultra Sol Ultra Luna, llevarlo al Valle Pikachu. Que ya fuimos en mi canal. Bueno, que ya está. No sé. Yo sé que está grabado y programado. Es decir, tiene una fecha para subirse. Es decir, a lo mejor se sube el 25 de noviembre. O el 24, o el 26, o el 30. El caso es que está grabado y programado. Os voy a enseñar una pequeña cosita. Claro, es que no vais a ver una mierda. A ver, si cambio. Dejadme un segundete. Yo creo que. Un segundete. La captura de monitor. No sé si vais a poder ver. Yo creo que sí, ¿no? A ver. Uso esta capturadora ahora mismo. ¿Veis? Este está programado para el 24 de noviembre. Este está programado para el 8, este para el 7, para el 6, o sea, para el 6, para el 5. ¿Veis que están programados para. Vale, creía que se había quedado pillada la cámara. ¿Veis que están programados? No es que vaya tarde, sino. No es que no juegue ni es que no lo suba, es que están programados para subirse esos días. Así que es que no sé cuándo se. Yo sé que los grabo, los edito, los renderizo y los subo.
Pero claro, a lo mejor grabo 8 episodios seguidos, 8 capítulos seguidos, que son 80 minutos o depende de la duración. Normalmente son, puede ser 90 minutos, ¿vale? 8 episodios puede ser 90 minutos, porque hay algunos que duran 20 minutos, otros duran media horita. Depende de lo que vosotros me digáis. ¿Que queréis que duren más? Los vídeos duran más. ¿Cuánto? A lo mejor queréis que dure 15 minutos. Pues venga, pues 5 minutitos más. En fin, os he enseñado un poquito eso. Y ahora el vídeo. Que quiero ver la planta. Quiero ver. O sea, Yo, what's up? eso no me Today interesa. I'm going to be showing you Eso no. the butt if you for, and it's going to be on the second first city you unlock in the second island. Vuela, le da Do the gana, trick, va a Tauros. and Y we're in el Mars momento Shadow. de la Do the verdad trick, es. and we're going to take this elevator over here, and the tides. Oh, es tercera planta en inglés. Es tercera planta en inglés, en español es Song Hotel up segunda. to the third floor. There is no second floor Un segundo, available, so we're just gonna take it straight up to the third floor. And we're gonna make a left and go into this first room right here. Pues me ha jodido. Yo pensaba que era la segunda planta. Yo pensaba que era la segunda planta de verdad, os lo juro. Me miraré el vídeo y un segundo, a ver, un segundo. A ver, tengo que quitar el monitor. Captura de monitor. Un segundo, porque vamos, es que estoy. Bueno, mira, lo miro después en el juego y. Y ya está, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. No tiene mayor misterio. Ese es, ¿vale? El hotel es fácil. Ah, seguramente. Hombre, yo veo a gente, sobre todo, bueno, yo veo a youtubers que suben, sobre todo a uno, que está subiendo la guía del Pokémon Ultra Luna y no se entera de una mierda porque no habla con la gente. En la primera isla MLML se quejaba de que no podía capturar un Mankey, bueno, un Pokémon de tipo lucha. No, la primera prueba es de tipo siniestro y se quejaba de que no podía capturar un Pokémon, bueno, Rattata y Raticate. Normal siniestro, bueno, siniestro normal. No podía capturar un Pokémon de tipo lucha. Cuando en ese centro de Pokémon, si hablas, si con la chica que está a la derecha le hablas, te da un Jaulucha, un Pokémon de tipo lucha que tiene ventaja contra los Pokémon de tipo siniestro normal. Y además, te encuentras realmente de munición. Claro, si no hablas con la gente no sabes lo que te pierdes. Se pierde revivir, es que se puede perder un Noibat. Bueno, captura un Lilibat y lo intercambia por un Noibat. Captura un Spiro y lo intercambia por un Jaulucha que le hubiera venido bien. Es que eso no, ni es una guía ni es nada. Él no está haciendo una guía. Una guía es hablar con todo el mundo y conseguirlo todo, claro. A lo mejor. No hablas con una persona y esa persona te da, yo qué sé, un Pokémon por la cara y te dice, no soy un buen entrenador, toma este Pokémon. O te apetece un cambio. Es decir, hablar con esa chica fue algo clave, por lo menos para mí, porque me dio un Pokémon de tipo lucha con el que podía destrozar a la prueba de Lian, el Raticate siniestro, los Rattata, etc. Y estaba muy bien, pero ese hombre no lo hace. Bueno, cada uno hace lo que quiere en su canal. No, yo no me quejo. No tiene agua, ¿vale? Quería que tenía, pero no lo tiene. Pero bueno, solo decir que si quiere hacer una guía, que la haga bien. En fin, en definitiva, 20 minutitos, ¿veis? Me gustaban hacer los vídeos de 10 minutos. Si no se puede, no se puede. No sé, venga. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle me gusta. Dejad un comentario, suscribiros si no estáis al canal, añadir el vídeo favoritos y nada, compartir el vídeo con vuestros amigos y amigas para que se enteren de esto, de esto, o sea, de que se pueden conseguir estos cristales, de estos cuatro cristales, el cristal de Mew, el de Snorlax y el de Machado y el de Pikachu con gorra, ¿vale? Y si queréis ayudar al canal, tenéis el Patreon en la descripción. Yo os lo agradecería muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.